Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. Mi nombre es Arcy y somos Familias Creativas. Si te gusta el huerto, la naturaleza y la buena comida, considera suscribirte y nos ayudas bastante, además de compartir nuestros videos. Hoy les traigo un video de cómo es que es tan importante nosotros tener nuestro propio huerto para nuestra salud. Quiero enseñarles todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a cosechar. Ya empezamos cosechando y ya uno no para de cosechar. Lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestros girasoles. Estos son girasoles gigantes. Si tú tienes girasoles pequeños de flor pequeña, no necesitas hacer esto. Esto más que nada se hace cuando nuestros girasoles nosotros los queremos para comernos las semillas. No sé si este año vamos a cosechar semillas, porque yo las flores las estoy viendo que debido al cambio de clima que hemos tenido, de repente tuvimos un clima de 111 de calor. Imagínense, muchísima calor, y ahora está fresco, así es que hemos tenido mucho cambio. Pero el quitarle estas hojas y estos retoños nuevos, más que nada es para que nosotros podamos tener una flor mucho más grande que es la flor principal. Y de esta manera será mucho más grande. También lo que quiero hacer es ponerle, le puse estas estacas cuando recién las planté, pero ahora les voy a amarrar su tallo. Ya su tallo es un poquito más gordito, entonces esto les va a dar un poquito más de estabilidad, porque normalmente los girasoles estos gigantes se van haciendo hacia un lado por el mismo peso. Si nosotros los amarramos a esta altura de su crecimiento, eso va a permitir que no se nos hagan muy de lado, y eso nos va a ayudar para que tengamos nuestros girasoles más rectos y se estén bien, no se vayan a quebrar. La mala hierba, ustedes saben que siempre está. Entonces lo que estamos haciendo es quitándosela, más que nada de la pata de nuestro girasol. Le vamos a aflojar un poquitito la tierra. Esta herramienta la encontré y me encantó. ¿Y saben de dónde es? De México. Nosotros estamos aquí en Washington y la herramienta viene de México, de donde somos nosotros. Estas son las matas de elote, y quiero enseñarles este paso que estamos haciendo. El año pasado yo no le quité estos retoños, pero este año algunas personas me dijeron que es bueno que nosotros se los quitemos. Y uno va aprendiendo cada año. Si se fijan, mire, tienen raíz, pero son retoños, no es la mata principal. Entonces, si nosotros lo quitamos, le vamos a dar la oportunidad a la mata principal a agarrar un poco más de fuerza, y eso va a permitir que nuestra mata principal de elote se dé mejor, el elote se dé más grande y no gaste energías en nosotros estarle quitando, en que la planta produzca más todos sus nutrientes hacia los retoños, porque realmente los retoños le quitan esos nutrientes. Y es igual que el jitomate. No sé si ustedes les quiten las ramitas de abajo, los retoñitos se los quita uno. Entonces sí es muy importante. Tienen que hacerlo con mucho cuidado, porque pueden sacar la mata principal. Lo único que queremos sacar son los puros retoños. Entonces le damos como una vueltecita y entonces lo jalamos. Algunos salen con raíz, algunos no salen con raíz, pero no pasa nada. Entonces, de esta manera lo vamos a estar haciendo en toda nuestra parcelita. Si se fijan, este y estas son dos varas de elote o de maíz diferentes. No es un retoño el que está saliendo. Los retoños normalmente salen pegados a la pata del maíz en la vara principal, pero cuando están muy separados, quiere decir que quizás se nos fueron dos semillitas en el mismo hoyito. Así es que no necesitamos hacerlo, quitarlos que están. Podemos tener hasta tres matas en un mismo espacio, y solamente hay que quitarle los puros retoños. Estas ya les quité, y se fijan, el aire va a fluir mejor, va a hacer que nuestro maíz tenga menos plaga.
y también vamos a permitir que nuestra planta crezca mucho más bonita. Entonces, siempre teniendo cuidado de no quitar varas principales. Si se fijan, aquí son dos y son dos diferentes varas. Siempre las varas principales van a estar mucho más gruesas que los retoños. También vamos a aprovechar para nosotros estar poniéndole el cow manure o la popó de vaca. Miren cómo se ve. Se ve casi casi como si fueran desperdicios de café, más o menos así. Y lo vamos a estar revolviendo un poquito con tierra suelta. Entonces voy a poner una capa de tierra suelta y una capa de abono orgánico de vaca. Entonces vamos a estar poniendo la mitad y la mitad y vamos a estar revolviendo. Entonces ya revuelto, nosotros vamos a estarles poniendo un puñito en la patita de cada de una de nuestras plantas. Esto les va a dar una fuerza y les va a ayudar bastante para tener mejor fruto. Les va a ayudar a estar más fuertes, les va a ayudar a estar mejor. Y realmente no es caro. Aquí nosotros conseguimos esta bolsa por $3. Pero una bolsa nos alcanza como para unos 5 surcos. Entonces, para la parcelita completa quizás necesitemos 2 o hasta 3. Todas estas matas de tomatillo salieron voluntarias. Nosotros no las plantamos. Pero pues ahí las estamos dejando a ver cómo se van desarrollando. Si nos estorban para los elotes, pues las vamos a estar quitando. Pero si vemos que están haciendo bien el elote, pues ahí las vamos a seguir dejando para poder estar aprovechando el espacio lo mejor que podemos. Otra cosa que necesitamos hacer a esta altura del verano es amarrar nuestros elotes, nuestros pepinos. Si se fijan, nosotros los pusimos de manera que vayan creciendo hacia arriba y no hacia abajo para aprovechar nuestro espacio. También nuestras Marion Berries ya están. Parecen mucho a las moras o zarzamoras, pero el sabor es muy diferente. Las espinas no están tan fuertes como las de las moras o zarzamoras. Son mucho más chiquitas las espinas, así es que no nos espinamos. Sí tenemos que tener cuidado porque sí pican, pero no es tanto. Hoy les quiero enseñar lo que cortamos el día de hoy. Miren, cortamos esas habas, cortamos alcachofas, cortamos raspberries y cortamos blackberries. Pero quiero enseñarles dos días diferentes porque ya se está viniendo muchas cosas que estamos pudiendo cortar. Si se fijan, aquí son los ejotes. Estos son los ejotes morados. Su flor es morada y se me hace tan bonita. Así ya va nuestra parcelita. Si se fijan, de la primera toma que tomamos a esta, ha crecido bastante. Y han pasado más o menos como 2 semanas o 1 semana y media, algo así. Pero también ya vamos a cortar calabacitas. Esta es la calabacita italiana. A mí me encantan asaditas nada más, o en el caldo, o en sopa, que todavía queden crujientes. Estas son las calabacitas que son, nosotros las conocemos como calabacitas mexicanas porque son muy comunes. Allá en México, las le ponemos queso fresco y luego las capeamos como si fueran chiles rellenos. Pero también las podemos comer en todo y son tan ricas y tan tiernitas. Yo aprovecho a cortarlas chiquitas porque crecen bien, bien rápido. Entonces, miren, ya vienen otras. Entonces, así le doy la oportunidad a las otras a que la mata principal pueda seguir dando. Y pues, ¿qué creen? Llegó el tiempo de cosechar nuestros ajos. Ya vamos a poder, la verdad me he rehusado a comprar ajo de la tienda, porque realmente el sabor que tienen es mucho, mucho mejor. Y quiero ahora tomar la pausa para decirles por qué es importante que nosotros cultivemos nuestra propia huerta.
y por qué es saludable. Como se fijan, el hecho de que nosotros estemos haciendo esto, estamos haciendo ejercicio. Estamos moviéndonos. También estamos tomando vitamina D del sol. También estamos haciendo que nuestras toxinas se activen en nuestro cuerpo y nos hace sentirnos más contentos. Entonces, aparte de que nosotros estamos comiendo fresco, sin pesticidas, sin ningún tipo de químico en nuestro cultivo, el sabor es totalmente diferente, nos mantenemos más activos. Entonces, son tantas las ventajas que nosotros podemos tener el mantenernos saludables. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un huerto nos hace más saludables, nos hace sentir mucho mejor, nos ayuda a estar mejor. Entonces, anímate a hacer tu propio huerto. Esto te va a ayudar a que tú estés más saludable, te sientas mucho mejor, tu familia esté mejor. Y eso nos va a dar una satisfacción tremenda, tremenda. Yo ahorita el hecho de que estoy, sí me canso, sí, no es como que yo les voy a decir, no se cansa uno de estar haciendo esto. Sí se cansa. Sí, es mucho más fácil ir a la tienda, comprar nuestros ajos y comérnoslos. Es mucho más sencillo. Pero el beneficio que nos da tener nuestro propio huerto es muy grande. Así es que anímense. Los ajos es la cosa más sencilla que ustedes pueden hacer en cultivar. Si ustedes tienen una maceta, tienen un balcón, tienen un espacio y quisieran experimentar, experimenten con solamente una cabecita de ajo y cada dientito les va a salir un ajo, una cabeza de ajo grande. Yo realmente no les puse más que composta del que les mencioné anteriormente, el cow manure, que es la popó de vaca. Pueden utilizar de pollo, de caballo, de lo que ustedes tengan a la mano. Si solamente quieren poner puros desperdicios de su comida, pueden ponerlos a compostar y de ahí pasar el ya cuando está descompuesto, ponerlo en nuestros huertos y pueden hacerlo. Entonces, no se limiten porque tienen un espacio pequeño. El hecho de que ustedes cultiven, aunque sea un poquito, eso los va a ayudar a ser mucho más saludables. Ojalá que se puedan animar. Ya ahorita que corté los ajos, tanto JJ como Vivi me están ayudando y esa es otra ventaja que nosotros podemos tener, el poder enseñar a nuestros hijos tanto a cultivar como a apreciar todo lo que nosotros crecemos. Yo aquí les estoy dando un corte de pelo a nuestros ajos. No los voy a mojar porque si ustedes los mojan van a hacer que sus ajos duren mucho menos. Pueden lavarlos cuando ya los estén utilizando, pero simplemente lo que vamos a hacer es quitarle una capita de encima y le estamos quitando ya toda la tierrita que tiene encima. Y los vamos a dejar que se sequen. Yo tengo esta canasta que estoy tratando de ponerlos todos, que quepan todos. Y vamos a, quizás en la casa les voy a hacer el corte de pelo a todos. Solamente quería enseñarles un poquito porque ya está fresco. Les digo que estos días han estado bien frescos y de repente está caliente y de repente está fresquecito. Entonces ya en la casa voy a cortarles todo su... el pelo para que se sequen mucho más rápido y no vayan a podrirse. Quiero enseñarles cómo quedaron mis manos. La verdad, sí trabajamos, pero miren todo lo que pudimos cosechar. Esto nos va, quizás nos aguante todo el invierno, no sé. Esta es la otra cosecha que hicimos el día de hoy. Cortamos habas, cortamos chícharos y calabacitas. Así es que esto es todo lo que cortamos hoy. Espero que se animen a cosechar, a cultivar, a cuidar de su propia
salud cultivando su propia comida y eso les va a ayudar bastante. Espero que les haya gustado esta información. Gracias por los que ya se han suscrito. Casi llegamos ya a los 800. Así es que si no se han suscrito, suscríbanse. Gracias por su tiempo. Y pues ya empezamos a aprovechar nuestros ajos y nuestros vegetales. Cuídense mucho y nos veremos a la próxima. Adiós.